jamizu bat. Marka, dezuko ere jarri barko dezu, ala? Gaurkoan, bueno, ekimen berezi bat aurkeztu nahi dizuegu, ekimena baino gehiago, bueno, ekimen horren atzean pertsona batzu dauzkagu eta kasu honetan herri honetan oso ezaguna den pertsona bat. Bera Marquez da, 11 urteko mutikoa da, hemen daukaguna. Berak jaioz geroztik gaixotasun bat pairatzen ari da, gaixotasun arraro bat eta oso delikatua dena, azalean hainbat zauri sortzen dizkiona eta horrek hainbat ondorio ekartzen dizkiona. Eta nolabait bere bizitzan zaildu egiten duena beste umeek bezala bizitza normal bat, normaltasunean eramateko. Ausardi handiarekin ari da eramaten kontu guzti hau, ez bera bakarrik bera eta bere ingurua ere bai. Hemen eskubian dagoan saioa bera amak ere kemen handiz da amaki gaixotasun honen prozesu guztia. Izan ere, bueno, jakingo dezuten bezala, gaixotasun arraro hauek, kasuistika oso arraroak izanik, jaioz geroztikan, operazioen bat operazio izan ditu, eta normalean gainera ez dira herrian bertan izaten. Ba, kasu honetan, orain dut iritsira, Bartzelona izango dira, eskuko operazio bat egiteko, eta horrela lan egite, azkeneko 11 urtea. Markelek azkeneko egun hauetan, seguraski hemen ikusko zenuten, konpainia berri bat daukala, gero erakutsiko dizu ederak, zakurroa dauka, antxoa izeneko zakurroa dauka, eta zakurronek laguntzen dio bere eguneko zereginetan, bere bizitzan normaltasunera pixka bat horrela eramaten. Antxoa eta ere lagun honak egin dira, eta honen artean dago fundazio bat Bokalan izenekoa. Nera duan eserita dozkadan, konbidatu hauek, Bokalaneko arduradunak dira. Estoy muy nervioso, no sé cómo expresarlo, porque para mí es mi motivo entregar esta perra Markel. ¿No? Ahora mismo estamos en el proyecto de Vivian Paz, que es un nuevo proyecto que estamos iniciando para el País Vasco. Y bueno, no sé, voy a contar muchas cosas, pero un poco os voy a contar cómo inicia el asunto. O sea, nos desplazamos a Madrid para formarnos en el tema de los perros, la ayuda social, y bueno, ahí nos conocí, por casualidad de la vida, conocí a Sayoa, conocí su situación, conocí a Markel, y decidimos un poco meternos en este tema, ¿no? Decir, bueno, vamos a intentarlo. Aparte, tuvimos la posibilidad de entrenar a Anchoa, que para mí ha sido una de las experiencias más bonitas que he tenido, y conocer a Markel y poder entregarse, ¿no? Porque era eso, nos empezaba la andadura de, bueno, poder trasladar todo esto aquí a la zona y poder ayudar a más gente, gente cercana a nosotros. Sí, mi nombre es Teo Mariscal, soy director de este proyecto que se llama Bocalán, que lleva funcionando desde hace aproximadamente 15 años. Trabajamos a día de hoy en un montón de países desarrollando programas en los que facilitamos la integración de personas con discapacidad a través de los animales, proyectos de terapia y otros proyectos que en definitiva intentamos a través de ellos mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad. Y nosotros trabajamos en países como España, trabajamos en Costa Rica, en Guatemala, en Perú, en Chile, en Colombia, por ejemplo, en Colombia donde trabajamos con 2.500 niños que sufren abuso sexual y establecemos programas terapéuticos, psicológicos con ellos, en los cuales los animales facilitan el acercamiento al psicólogo y a la terapia que necesitan. Bueno, Markel ha recibido a Anchoa hace muy poquito, ¿vale? Anchoa es una perra de raza labrador que se crió en Fundación Bocalán. No solamente se vivió un proceso al uso en el cual los entrenadores del perro trabajan y luego conocemos al usuario y después se le entrega, sino que Sayoa, como madre de Markel, también participó en el proceso porque, por un lado, iba a participar en un proyecto aquí en el País Vasco y, por otro lado, porque dada la edad de Markel también era necesario que la madre tuviera experiencia, ¿no? Y el peto de amarillo es el peto que llevan los entrenadores y el peto negro que van a poner ahora es el peto con el que Markel y Anchoa, iba a decir Sayoa, Markel y Anchoa van a trabajar y van a ser un equipazo de aquí en adelante. Los petos también son motivo de
discusión por parte de las comunidades autónomas y tal, porque, por ejemplo, en Cataluña hay un peto específico de la Generalitat, en el País Vasco todavía no está definido, pero posiblemente en el futuro sea un peto específico, ¿no? para el País Vasco. Pero vamos, en definitiva, este es el peto que usamos en todos los países donde trabajamos. Y bueno, poco más. Yo creo que Anchoa, si queréis, os lo explica Markel. Anchoa recoge cosas del suelo para Markel, abre puertas, enciende luces, le trae la pelota también. Bueno, Markel, suéltate, cuéntanos. ¿Qué tal? Bien. ¿Qué tal con Anchoa? Bien. ¿Sí? ¿Cuánto? Abrir las puertas, abrir los cajones, traer las cosas que se me caen. Me quito la chaqueta, los calcetines, enciendo la luz, más cosas también. ¿Qué estás enseñando ahora? Ahora, chicos. Sí, pero diles qué trucos. Ah, he muerto. ¿Juega a Play? No, todavía. Todavía. Que nosotros estamos empezando ahora más que el Anchoa y yo, como equipo, y estamos muy contentos. Anchoa es la cabia. Que también tiene que aprender, porque esto es un proceso y a veces pues eso, es un niño, tú lo has dicho, hay que ayudarle, pero poquito a poco va él solo. Y más que las ayudas técnicas que a él le puede facilitar a Anchoa, que son muchas, sobre todo las puertas que no puede abrir, pero luego a nosotros nos llena mucho más la ayuda psicológica y la terapia, bueno, que a él cuando vamos por ahí, pues la gente ahora se fija más en la perra, y a mí siempre se fijaban en su silla de ruedas, manitas, todos nos preguntaban que cuando se le quita el perro, Anchoa es una perra loca, como otra cualquiera, y que juega un montón, que le encanta, y que claramente también eso, recalcar que vosotros con la fundación siempre nos habéis enseñado que el perro es lo primero, que el perro tiene que estar bien, que para nada está maltratado, que lo más importante es que el perro esté bien, y que estamos encantados, yo estoy encantadísima de haber podido estar aquí, gracias a todo el pueblo, y gracias también a Josu por ayudar. Y que esperemos que podamos ir adelante con este proyecto y ayudar a más gente. Pues esto me sobra, que me pone a escoger, me saco que ya me perro y...